quieren en ese posgrado son prácticos en sí mismos, con lo que se garantiza que los alumnos y alumnas pues van a adentrarse en el ejercicio de la profesión, por cierto, mucho mejor preparados que nosotros, es decir, van a poder competir con los abogados que ya llevamos unos años de ejercicio, porque su formación es una formación de calidad que les va a ayudar a encontrar trabajo, que no es fácil en esta profesión en este momento. Las especialidades nos han obligado a conocer en profundidad cada materia y en este sentido, pues la propia configuración de los despachos de forma colectiva, ¿no? Pues también ha llevado a que cada despacho de abogados se puede decir en este momento, se puede decir en este momento ya que son potentes servicios jurídicos de asesoramiento y defensa desde desde la especialidad. Lo que han hecho es impedir a esa sufrida clase media que tenemos en España y que no se puede acoger ni a la justicia gratuita, ni tiene un capital suficiente como para que las costas del proceso no le arruinen, pues se queden sin un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva. La tasa es un instrumento absolutamente nefasto para los justiciables, para todos los justiciables. Y hay que decir además que las tasas no se devuelven. Es decir, si usted pierde el pleito, pagará las tasas, por supuesto, porque si las ha iniciado, si ha iniciado usted el procedimiento, tendrá que previamente depositar las tasas para que se abra el periodo judicial, digámoslo así, ¿no? Y si pierde, evidentemente no va a recuperar las tasas. Pero si gana usted a la administración, no le van a devolver las tasas. Si se hubiera eliminado los juzgados territoriales y se hubieran quedado solo como competentes las audiencias provinciales, lo que estaríamos haciendo es alejar la justicia del justiciable. Y ese es uno de los principios que nosotros entendemos que son sagrados. La Administración de Justicia es sobre todo y ante todo un servicio público. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales establece, por ejemplo, una de las cuestiones que establece es la desregulación absoluta de la territorialidad. Esto quiere decir precisamente, como decíamos antes, que la práctica totalidad de los justiciables no podrían tener cerca los juzgados ni un colegio de abogados o de procuradores que les asistiese en caso de tener que denunciar alguna acción o preguntar simplemente. Lo primero que necesita la justicia española son medios. Medios económicos y medios humanos. Medios profesionales. Si no dotamos de medios adecuados a la Administración de Justicia, difícilmente, difícilmente la sacaremos del atolladero en el que se encuentra. Hay que especializar permanentemente a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a nuestros secretarios, a nuestros abogados, fundamentalmente. Y tenemos que propiciar procesos de producción legislativa con mayor independencia frente al gobierno y en muchos casos incluso al poder legislativo. No soy partidario de los tribunales colegiados para instrucción, de ninguna de las maneras. No me imagino el galimatías, si ya es difícil, en muchas ocasiones, si es difícil juzgar una sola persona, lo que está viendo delante de unos papeles, si es delito o no es delito. Si tenemos que esperar a que se pongan tres de acuerdo o a que se produzca el acuerdo de los tres, la verdad es que creo que nos volveríamos locos. Tenemos primero que intercomunicar toda la Administración de Justicia española. No es una tarea fácil porque las comunidades autónomas no terminan de ponerse de acuerdo para esa plataforma de intercomunicación de las administraciones de justicia,